Autobuses que se utilizaban para el servicio de las familias de escasos recursos o para llevar estudiantes a programas que ofrecía en otras administraciones el DIF, hoy se encuentran en completo abandono e inservibles. Esto por la falta de mantenimiento y de actividades de esta dependencia municipal. Pues es nulo el trabajo para el beneficio de la comunidad, así lo indicaron algunos ciudadanos. Cabe señalar que el DIF municipal está a cargo de Gladys Tumpech y hasta hoy se ha olvidado de servir a la comunidad vulnerable y la cual debería ser su labor. Pues que lo reparen, para después lo están para que les sirva. Si lo mandaron en buen estado es para que ellos lo reparen. He pasado por allá, cuando me voy con mi mamá, y pasa la gota 6 y lo veo de los camiones grandes, de los escolares que llevan a los niños de la escuela. Si para eso están, para que les sirvan. No porque esté estacionado ya. Sí, ahí se esconden los borrachitos. Ya no está sirviendo ahora que veo, porque de antes andaban a recoger a los viejitos para llevarlos allá, pero ahorita no he visto otra vez que funcione. Pues que los mande a reparar para que funcione para los viejitos, que la verdad hace falta para ellos. Pues sí, claro, pues es un dinero botado nomás, así nomás. Lo que trabajan buscando, lo que nos hace mucha falta el dinerito, a veces muchos los compran y los dejan tirar en la calle. Pues hay ellos que cargan a ver el problema que tenemos. Imagino que sí, ahí deben de ver. Solo nosotros somos trabajadores nada más porque pasamos, lo vemos, esto es lo que estamos dándole cuenta a las autoridades, mejor dicho, que lo ven, que ya hacen con ellos. Con imágenes de Ariana Araujo, informó para Canal 10, Benjamín Carrillo.